Los animales más pequeños del mundo son fascinantes y a menudo pasan desapercibidos debido a su tamaño diminuto. Bienvenidos a nuestro top 10 de los animales más chiquitos del planeta. En este recorrido exploraremos las maravillas de la naturaleza en su forma más pequeña. Desde las selvas tropicales hasta los desiertos más secos, nuestro planeta está lleno de vida increíble. Cada rincón del mundo alberga criaturas diminutas que han evolucionado para sobrevivir en condiciones extremas. Y algunos de los ejemplos más impresionantes son también los más pequeñitos. Estos animales no solo son pequeños en tamaño, sino que también poseen adaptaciones sorprendentes que les permiten prosperar. Hoy vamos a conocer a algunas de las criaturas más diminutas que viven en nuestro planeta. Desde insectos minúsculos hasta mamíferos pequeños, cada uno tiene una historia única que contar. Descubriremos cómo estos animales se las arreglan para vivir en sus hogares tan especiales, a pesar de ser tan chiquitos. Veremos cómo encuentran alimento, se protegen de los depredadores y se reproducen en sus entornos específicos. Prepárense para sorprenderse con la complejidad y la belleza de la naturaleza en su versión más pequeña. Cada uno de estos animales es una maravilla de la evolución y su existencia nos recuerda la diversidad y la resiliencia de la vida en la Tierra. El gigante del mundo diminuto, el Paedocypris. Nuestro viaje comienza en los pantanos de Asia, donde vive el pez más pequeño del mundo, el Paedocypris. Con solo 7.9 milímetros de largo, este pececito es más pequeño que un grano de arroz. Su cuerpo es casi transparente, como si pudiéramos ver sus órganos por dentro. El Paedocypris ha aprendido a vivir en aguas ácidas con poco oxígeno. Su tamaño le ayuda a nadar en aguas poco profundas y encontrar comida donde otros peces no pueden. El maestro del escondite, el Brucesia micra. Ahora viajamos a los bosques de Madagascar, donde encontramos al Brucesia micra, el camaleón más pequeño del mundo. Con solo 29 milímetros de largo, este maestro del camuflaje se esconde entre las hojas secas del bosque. Su piel cambia de color para desaparecer en su entorno, lo que lo hace casi invisible para sus enemigos. El Brucesia micra se alimenta de insectos chiquitos que atrapa con su lengua larga y pegajosa. A pesar de su tamaño, este pequeño camaleón es muy importante para el ecosistema de Madagascar. Ojos grandes en la oscuridad, el Tarsius. Este pequeño primate nocturno es una maravilla de la naturaleza, con características únicas que lo hacen destacar en el reino animal. Nuestra siguiente parada nos lleva a las islas del sudeste asiático, hogar del Tarsius, uno de los primates más pequeños del mundo. Estas islas, con su densa selva tropical, proporcionan el hábitat perfecto para estos fascinantes animales. Con un tamaño que va de 9 a 16 centímetros, el Tarsius es famoso por sus enormes ojos, cada uno más grande que su cerebro. Estos ojos no solo son grandes, sino que también son extremadamente sensibles a la luz, permitiéndole ver en la oscuridad con una claridad asombrosa. Estos ojos especiales le permiten cazar insectos por la noche. Su dieta consiste principalmente en insectos, pero también puede comer pequeños vertebrados como lagartijas y aves. La caza nocturna es una habilidad esencial para su supervivencia. El Tarsius también tiene un oído increíble y puede girar su cabeza casi 180 grados. Esta capacidad le permite detectar presas y depredadores desde cualquier dirección, asegurando su seguridad en la selva. Su tamaño le permite moverse como un acróbata entre los árboles, saltando distancias de hasta 6 metros. Esta agilidad es crucial para escapar de depredadores y moverse rápidamente en busca de alimento. Además, su cola larga y delgada le proporciona equilibrio mientras salta de rama en rama. El Tarsius también es un animal social, cuidando a sus crías con gran dedicación. Las madres suelen llevar a sus pequeños en la boca mientras se mueven por los árboles, protegiéndolos de cualquier peligro. En su entorno natural, el Tarsius interactúa con otros animales y juega un papel importante en el ecosistema de la selva tropical. Su presencia ayuda a controlar la población de insectos y otros pequeños animales, manteniendo el equilibrio ecológico. Al atardecer, el Tarsius se prepara para su actividad nocturna. Con la caída del sol, sus grandes ojos se adaptan a la oscuridad, listos para una noche de caza y exploración. Este pequeño pero extraordinario primate es un verdadero tesoro de la naturaleza.
Capítulo 4. Un corazón que late a mil. La musaraña etrusca. Ahora nos vamos a la región del Mediterráneo. Hogar de la musaraña etrusca, el mamífero más pequeño del mundo si lo pesamos. Con un peso de solo 1.8 gramos, la musaraña etrusca es más ligera que una moneda. Su pequeño tamaño significa que necesita comer casi sin parar para sobrevivir. De hecho, la musaraña etrusca come el doble de su peso en comida cada día. A pesar de ser tan chiquita, esta pequeña mamífera ayuda a controlar la cantidad de insectos. Capítulo 5. Una joya voladora. El colibrí abeja. Viajamos ahora a Cuba, hogar del colibrí abeja, el ave más pequeña del mundo. Con un tamaño de solo 5 a 6 centímetros, este pajarito es una maravilla de la naturaleza. Sus alas se mueven hasta 80 veces por segundo, sonando como una abeja. El colibrí abeja se alimenta del néctar de las flores, usando su pico largo y su lengua para alcanzar el fondo de las flores. Su tamaño y su agilidad le permiten flotar en el aire e incluso volar hacia atrás. Capítulo 6. Un viajero lento y constante. La tortuga. Patlóper moteada. Nuestra siguiente parada nos lleva a Sudáfrica. Hogar de la tortuga patlóper moteada, una de las tortugas más pequeñas del mundo. Con un tamaño de solo 6 a 8 centímetros, esta tortuga terrestre es conocida por su caparazón redondo y sus manchas especiales. La tortuga patlóper moteada está en peligro de extinción porque está perdiendo su hogar y por la venta ilegal de mascotas. Su tamaño la hace vulnerable a los depredadores y a los cambios en su entorno. Capítulo 7. Nos aventuramos ahora en las cuevas de Tailandia y Myanmar, hogar del murciélago hognose de Kitty, el mamífero más pequeño del mundo si medimos su cuerpo. Estas cuevas, escondidas en las profundidades de la selva, ofrecen un refugio oscuro y húmedo, ideal para estos diminutos habitantes. Aquí, en la penumbra, el murciélago hognose de Kitty encuentra su santuario, lejos del bullicio del mundo exterior. Con un tamaño de solo 29 a 33 milímetros, este murciélago es más pequeño que una moneda de 10 centavos. Su diminuto tamaño lo convierte en una maravilla de la naturaleza, un ejemplo perfecto de cómo la vida puede adaptarse a las condiciones más extremas. Imagínate sostener en tu mano a una criatura tan pequeña y frágil, pero tan vital para el ecosistema. Su nariz como la de un cerdito y sus orejas grandes le ayudan a volar y cazar insectos en la oscuridad. Estas características únicas no solo le dan un aspecto peculiar, sino que también son esenciales para su supervivencia. La nariz, similar a la de un cerdito, le permite detectar olores en la oscuridad, mientras que sus grandes orejas captan los más mínimos sonidos, ayudándole a localizar a sus presas con precisión. El murciélago hognose de Kitty está en peligro de extinción porque está perdiendo su hogar y por culpa de las personas que molestan en sus cuevas. La deforestación y la invasión humana han destruido muchas de sus cuevas, dejándolos sin refugio. Además, la curiosidad humana a menudo los perturba, interrumpiendo sus ciclos de vida y reproducción. Es crucial que tomemos medidas para proteger estos hábitats y asegurar que el murciélago hognose de Kitty no desaparezca de nuestro planeta. La conservación de su entorno es vital para su supervivencia y para mantener el equilibrio de los ecosistemas donde habita. Viajamos ahora al oeste de los Estados Unidos, hogar del conejo pigmeo, el conejo más pequeño de América del Norte. Con un tamaño de solo 23 a 29 centímetros, este conejito es conocido por sus orejas cortas y su cola casi invisible. El conejo pigmeo vive en madrigueras y se alimenta de artemisa, que es como su comida favorita. Su tamaño y su color le ayudan a esconderse de los depredadores en su hogar desértico. Regresamos a Madagascar para encontrarnos con el lémur ratón de Madame Berthe, el primate más pequeño del mundo si lo pesamos. Con un peso de solo 30 gramos, este lémur es más ligero que una pelota de golf. Es un animal nocturno que come insectos, frutas y néctar. El lémur ratón de Madame Berthe es un maestro del salto y la escalada, y usa su cola larga para mantener el equilibrio mientras se mueve por los árboles. Nuestra última parada nos lleva a las selvas tropicales de América del Sur, hogar del tití pigmeo, uno de los monos más pequeños del mundo. Con un tamaño de solo 12 a 16 centímetros, este monito es conocido por su pelaje suave y su cola larga.
El tití pigmeo vive en familias y se alimenta de la savia de los árboles, insectos y frutas. A pesar de su tamaño, el tití pigmeo tiene un grito muy fuerte que usa para hablar con otros miembros de su grupo. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble por el mundo de los animales más pequeños. Desde peces diminutos hasta primates del tamaño de un dedo, hemos descubierto un montón de criaturas que nos hacen pensar en el tamaño y la complejidad de la vida. Estos animales, a pesar de ser tan chiquitos, son muy importantes para sus ecosistemas. Nos recuerdan que la grandeza se puede encontrar en todas partes y que cada criatura, sin importar su tamaño, tiene un trabajo importante en el mundo. No olviden suscribirse y darle like al video para más contenido interesante.